Amigos de boxeo en Local Informa, nos encontramos con el profesor Gerardo Reyes, director de profesionalización de la Dependencia de Seguridad Federal. El quinto torneo, 5 años ya consecutivos haciendo esta competencia. ¿Cómo viene este año? Correcto. Viene con muchos mayores elementos, no solamente en el número de participantes. El año pasado tuvimos una convocatoria de 67. Tenemos una mayor expectativa para este año. El anterior, pues veníamos del receso de la pandemia. A estas alturas ya varias de las dependencias nos han estado confirmando su deseo de participar con, por lo que respecta al Servicio de Protección Federal, un ingrediente adicional, por así llamarlo. Hemos hecho un selectivo entre todos nuestros elementos, se convocó mediante invitación abierta a los casi 13.000 elementos de la corporación para participar. Evidentemente, este es un deporte que requiere no solamente de decisión y de deseo de participar, sino de experiencia, de buena condición física y de condiciones también incluso de salud mental idóneas para poder participar. Este selectivo se hizo en algunos estados del país, dada la respuesta a la convocatoria por parte de nuestros elementos, fue con el apoyo técnico y logístico del Consejo Mundial de Boxeo. Ese es el ingrediente diferente a los otros torneos anteriores. Sé que Protección Federal en esta ocasión viene con lo mejor que tiene de 13.000 elementos. Así lo consideramos. Ahora los elementos que participarán seguirán durante casi un mes con un entrenamiento también apoyado por la Comisión Mundial de Boxeo, pero además estos integrantes también compartirán actividades académicas, aprovechando no solamente es el tema del deporte, sino consolidar en todo el aspecto de la profesionalización, que es una de las prioridades de nuestro comisionado. Es una faceta nueva de la competencia, ¿no? Es correcto. La profesionalización, que es parte importante es correcto. De ustedes. Estarán entrenándose en un cierto horario y otro lo complementarán con actividades académicas para fortalecer sus capacidades, también como integrantes del Servicio de Protección Federal y con el objetivo de poderse certificar en un estándar de competencia profesional que tiene que ver con el box. ¿Cuándo serán estas actividades académicas que emprenderán? Fortalecer sus capacidades en cuanto a es una de las especialidades de la institución, que es el resguardo de instalaciones estratégicas. En el último torneo, creo que Marco Antonio Peribán se encargó de entrenar al equipo. ¿Y quién lo entrena? ¿Quién lo dirige? Aún no ha sido decidido por el Consejo Mundial de Boxeo. Han participado dos de los campeones, cuyo nombre ahorita no lo tengo presente. Dos de los campeones del Consejo Mundial de Boxeo nos han ayudado en el selectivo para este torneo. Pintor y Francisco Vargas. El Tortas. Ah, ok, el Tortas Bustos. Así es. Pues, señor Gerardo Reyes, le agradezco muchas palabras para Boxeo Local Informa. Un gusto. Mucho éxito en el torneo. Gracias, hasta luego.